Bueno, amigos pescadores, acá estamos en el local de Mariano Pesca, un grande, recontra reconocido por muchos, así que un gusto que participen en el programa. En plena City porteña, Santa Fe y Pueyrredón, muchos medios de transporte, colectivo 12, 152, 39, 68, bueno, a 20 metros está la línea D, estación de subte Pueyrredón, así que un oasis para el pescador deportivo dentro de esta ciudad de porteña. Van a encontrar de todo y, por supuesto, excelente asesoramiento de Mariano. Le pueden preguntar de todo, es un libro, sabe de todo, así que les va a explicar muy bien todo, tanto para la pesca, cómo armar líneas, equipos. Así que bueno, vamos a ir dando promociones junto con Mariano y también le vamos a ir dando algunos tips para la pesca, para que ustedes puedan aprender y bueno, y desarrollar en esto que tanto nos gusta, la pesca deportiva. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, gracias por estar en el programa. Gracias. Un ícono de la pesca deportiva acá en Del Pescador. Sí, sí, gracias por la invitación. Bueno, será un lujo poder estar con ustedes todas las semanas. Inclusive poder mostrarles promociones como esta que podemos llegar a tirar, que son chiches nuevos en realidad, que tienen una gran particularidad. O sea, tenés la versión económica de este reel, el modelo 4000, y este mismo en 4000, pero con toda la tecnología. La diferencia uno al otro, que este viene con carretel metálico y este de grafito. Este no trae carretel de repuesto. Es un reel que está tocando los 5.500 pesos, para que tengas una idea. Y ambos tienen la gran ventaja de este freno. Ambos vienen con registro de punto. Ven que el carretel está acá trabado. Fíjense que casi camina solo. Y tiene esto acá, que es un liberador del carretel. Yo lo bajé, entonces acá el nylon sale suavemente. Supongamos que queremos pescar al Río de la Plata, estamos pescando y vamos sacando el nylon así, con el pickup cerrado, con todo. Cuando uno tiene el pique, solamente tenés que mover la manija y van a ver lo que pasa con esto. Se traba el freno y automáticamente el carretel quedó bloqueado y podemos clavar y empezar a recoger. Muy práctico. No, practiquísimo, muy cómodo, pickup, como lo dije, manual o automático, registro de punto en la estrella, muy buena recuperación, 4-7, carretel apto para multifilamento. Tengan siempre la precaución que cuando compren un reel con carretel de grafito como este y le dicen que es apto para multifilamento, no es la verdad, porque el multifilamento estropea los carreteles enseguida y el costo que tiene una carga de multifilamento la van a perder enseguida, ¿okay? Después dicen, se me corta y es una porquería. No, le vendieron lo que no corresponde, ¿ok? Hermoso chiche este, la versión de lujo está aproximadamente en 15.000 pesos. Envíos a todo el país, se puede pagar por transferencia bancaria. Acá en el local, por ser seguidores del programa, le damos 3 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito conocidas. 2. Hay una que no la trabajamos, ¿ok? Bueno, gracias, Mariano. No, al contrario, un gusto. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 1746. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors Armas 2022, con las novedades y tendencias para tu deporte favorito: pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo. Visítanos del 13 al 21 de agosto en el predio de La Rural. Hola, amigos del pescador, ¿cómo están? Bueno, quería mostrarles algo de lo que se usa comúnmente cuando uno va a pescar. A línea de fondo, por ejemplo, acá verán con bike clip, como para el mar.
línea de fondo con chicote de acero, anzuelos como para tarucha dorado. Acá tenemos una línea como para el bagre mar, que ahora está pescando mucho bagre mar. Líneas para pejerrey de fondo con rotor de acero. Como verán, acá también plomadas para mar con destrabe o la satélite que viene para la arena. Algunas líneas de variada de río con rotor de acero. Y bueno, como verán acá, algunos plomos pasantes con gancho. Y bueno, lo clásico torpedo, por ejemplo, para la pesca del bagre de mar en 250 gramos, 350 gramos y 500 gramos. Tenemos todas las líneas feeder o línea coreana también llamado. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas, envasadas al vacío, no generan olores, fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variadas. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03, WhatsApp 11 67 25 2300. Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño. Amplia variedad de modelos de gomones y semirrígidos. Un modelo para cada actividad. Se pueden emplear como auxiliares para trabajo, buceo, pesca deportiva o rafting. Se fabrican en esloras de 2,40 m a 4,20 m. Permite una potencia de 3,3 a 40 HP. Toda la seguridad al servicio del placer. Larga vida, mayor confort, mejor performance, excelente navegación, fácil de transportar. Consultas al teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Facebook Comones Ibiza. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54 911 49 86 76 94. ¿Cómo estás, Facu? ¿Qué haces, Chino? Buen día, ¿cómo amanecimos acá? No, de hermoso. Primera. De primera. Hoy, de vuelta, le vamos a caer a los troncos de berizo. Así que si Dios nos ayuda, vamos a hacer un pescón como siempre, Chino. No, hoy la rompemos, Facu. Hoy la rompemos. Hoy se pesca. Sí, hoy se pesca. Después por ahí venimos de vuelta acá. Claro. Hacemos un asadito. Acá tenemos la cañita acá. Tenemos la parrilla allá atrás. Esto es vida, Facu, esto es vida. Pescar, asado, pasarla con amigos, sí. Es lo mejor que hay. Así que bueno, gente, en un rato vamos a filmar los matungos acá con mi compañero Facu. Así que ahora vamos a limpiar un poquito la lanchita y salimos, Vamos, Chino. Vamos, Facu, vamos. Hoy la rompemos, vamos. Agarra para allá. Ahí está filmando, Creo que mató. Pescadito de berizo, río La Plata. No vale nada. Ah, mirá. Una robadita. Ya hacía una ola que parecía de 2,5 kilos. Un poco. Adentro. Muy bueno. Doblete, mirá. La dos se comió. Bueno, ¿cómo viene esto? A full. A full. Escuchame, Gonzalo, deja algo. Mirá que mañana yo tengo que sacar, vuelvo. Deja algo para mañana. A ver, padre e hijo, dúo dinámico, muestren los pescados. Otra, Pablo. Qué grande. Fabricio, un lujo hoy, Gracias.
Buena, buena. Y Gonza. Por más arriba. Muy bien. De 10. Dale. ¿Qué te parece, Gonzalo? Humilde, humilde el tipo, doblete. A ver si podés levantar el de abajo, porque se aprecia bien. Muy buen, muy buen. Qué pescador, Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. Te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors. Armas 2022, con las novedades y tendencias para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo. Visítanos del 13 al 21 de agosto en el predio de La Rural. Muy buenas a todos, amigos del Pescador TV. Queremos mostrarles nuestra amplia variedad de ropa camuflada, tanto para cazadores como para pescadores. Estamos hablando de camperas de tipo softshell, un material súper impermeable y súper calentito para esta temporada de invierno. Pantalones, también del mismo material softshell. Buzos térmicos, todo camuflado, un camuflado espectacular. Y camisas del tipo cargo. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en Cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. En zona norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque. Comunicate al 1163 98 59 96. Estamos en plena temporada de caza menor y para ello vamos a mostrar un rifle de la marca Fox, el modelo Nitro Compact. En este caso, el camuflado, con la culata camuflada, terminación camuflada, que realmente está muy, muy lindo. Este rifle puede venir con bípode, ¿sí? Obviamente el bípode se pliega y es extensible también, ¿no? Algunos ahí. Bueno, este rifle es un rifle de nitro pistón en calibre 5.5, posee supresor de sonido, posee seguro, adelante la cola del disparador, ¿sí?
en Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. ¿Por esto me hace dejar la caña? Bueno, ya va a crecer. Tranqui, ¿eh? Lindo, ¿eh? Mirá, mirá cómo pelea ese monstruo, mirá cómo se pelea ese monstruo, por favor. No lo levante, ¿eh? Eso, ahí, ahí. Buena, Santi. Bien. Mirá, mirá. Eso. Traelo para este lado así. Muy bueno. Bien, Juan. A ver, Juancito, el pique que viste. A ver el pique que viste. Te quedó alto, te queda alto. Alto te quedó, Juan. Ahí está. Esas son las tres boyas, ¿no? Sí, las tres boyas y la bigotera. Ah. Qué bueno que viste el pique, Juan. Sí, sí, lo vi, lo vi. Te ve justo el piquito. Buenísimo. Mirá. Mirá. Oh. ¡Vamos, Ale! Vamos, Ale. A ver si lo podemos mostrar, Ale, acá en la camarita. Ya está, me retiro. Mostré. Paralo así. Está lindo, mirá. Soco, troco. Muy bueno. Te felicito. Muestre. Me cabió. Te felicito por la bigotera. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Comunicate al teléfono 2216 52 12 82 o visita el Facebook e Instagram Pescalcón. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Iberizo. Embarcación tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 0999 59. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382 447311. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlein. Pone de tres embarcaciones tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 2473 46
2966-9572. Facebook Santiago Gerlain. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Pone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva, con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas, eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Hola amigos pescadores, nuevamente visitando Villa Cañas, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. Hoy vamos a salir a realizar una notita acá junto al guía Daniel Gasol, bueno, muy conocido por todos ustedes, y también, bueno, nos está acompañando Miguel el Flaco Gonela, también un reconocido guía acá de mucha trayectoria, de muchos años acá en Villa Cañas. Bueno, vamos a ver cómo está la pesca. Según Daniel nos comentaba, bueno, estaba saliendo bien, empezó a picar firme, mucha cantidad de pique, cambió la temperatura del agua, cambió la temperatura ambiente y esto hizo que el pejerrey comience a activarse otra vez, comience a picar. Está saliendo pescado mediano, chico y mediano, y siempre alguna sorpresita de algún matungo tenemos. Así que bueno, el día, un poco de niebla ahora a la mañana, vamos a salir navegando despacito porque está bastante peligrosa la laguna, ha bajado bastante, hay mucho palo, pero bueno, acá Daniel la tiene clara, la conoce bien. Así que, buenos días Daniel, te damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal? Buenos días Eduardo, buenos días a toda la gente del programa. Bueno, vamos a ver si podemos hacer una buena pesca de pejerreyes acá en Laguna La Zoraida y probar algunos equipitos nuevos que ya tenemos para tirar el agua listos acá en la laguna. Perfecto, ya vamos a ir mostrando, ahora cuando despeje un poquito, qué líneas están usando, qué equipos, qué caña, como para que el que venga ya sepa con qué equipos venir, si no tener que estar improvisando arriba de la embarcación como generalmente ocurre en estos casos. Sí, sí, equipos muy, muy livianos, es lo que se está usando, boyas chicas, bajadas muy cortas y anzuelos no muy grandes, anzuelo 1 o a lo sumo 1-0 como mucho. Perfecto, listo, ya estamos navegando. Acá también vamos a presentar a quien nos va a acompañar ahora, nuestro amigo Miguel, el Flaco Gonela. Buen día, Flaco, ¿cómo estás? Buen día, muchachos. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver qué pasa en este día. Dale. Un poco fea la jornada por la niebla, pero vamos a buscarle la vuelta, a ver si podemos sacar unos buenos pejes acá en la zona. Dale, perfecto. Sí, sí, bien arriba, bien, bien, bien arriba. 10 centímetros, 2. Perfecto, Miguel, bárbaro. Bueno, acá estamos con Eduardo. A ver, Eduardo, otro pescadito más. Muy bien. Bueno, se va despejando el día y se va activando el pique, ¿eh? Se va despejando y se va activando. Sí, sí, todavía. Mucho pique de este pescadito de medida, pero realmente está muy, muy entretenido, ¿eh? Bien, bien, bárbaro. Bien. Perfecto, seguimos. Bueno, acá uno tomó la bigotera de Dani. Chiquilín. Se va al agua. Así que bueno. Al agua el chiquito. Espectacular. Y sigue el pique, y sigue el pique. Acá Miguel está levantando otro. Otro pescadito. Dani también está teniendo pique en una de las bollitas. Otro ejemplar de la zona de Ida. Bárbaro. ¿Qué manera de pescado, Miguel, de ese tamaño? No, muchísimo, muchísimo. Todo ese tamaño y alguno más lindo. Perfecto, pero la pesca está entretenida, el pique sí, está entretenido. Sí, es continuo. Es permanente, continuo. Es permanente. Bárbaro. Con otro pique.
estamos, Dani. Bueno, espectacular. Mucho pescadito a medida, mucho pescadito 25, 27, 28. Realmente muy, muy entretenido, muy entretenido. Bueno, seguimos. Bárbaro. Bien vigoroso, bien peleador. Acá está. Pescadito hermoso. Espectacular. Bueno. Bárbaro. Muy bien, terrible cómo andan estas clásicas bigoteritas, los palitos de Cribal. Espectaculares, che, espectaculares. Marcan muy, muy bien, listo. Muy, muy bien. Acá venimos con otro, sin cortar la imagen, mira. Uno atrás del otro, pique. Es continuo, continuo, continuo. Acá tenemos otro pescadito. Mira. Lindo pescado. Todo así, todo se saca ahí. Bárbaro, che, se ha activado mucho después de que cambiaron las temperaturas. Sí, al levantar un poco la temperatura cambió todo. Perfecto.